desperdicios y tan poco tiempo. Esto luce apetitoso. Saludos. Veo que decidieron salir de sus ataúdes y acompañarme con un bocadillo de medianoche. ¿Qué tal un poco de pulpo chillón? Es bueno para el estómago. O quizás algo que sea crocante, agradable, fresco. ¡Zanahorias! No sirve de nada. No importa lo que coma, es que no puedo dormir. Pesadillas, ese es el problema. No he tenido ninguna. Quizá una pequeña historia de terror me dé un buen susto y me haga descansar. Aquí hay una buena. Yo la llamo... gritos placenteros. Gritos placenteros. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Oh, un cementerio. Qué bien. ¿Qué hago yo aquí? Quizás estoy... ¡Oh, Dios! No, es ridículo. Si así fuera, estaría bajo tierra. Muy bien. ¡Hey! Mire por dónde va, jovencita. Pues para su información, señor. ¿Señor Perdy? Sí, así es. Soy yo, Félix Perdy. ¿Y tú? Tú eres... Jenny Lawson. ¿Nos conocemos? Así es. ¿Pero de dónde? ¿Qué más? ¿Qué más recuerdas? ¡No lo sé! Mi mente está en blanco. La mía también. Por un momento pensé... pues pensé que estaba muerto. No estamos muertos, señor Perdy. Pero ellos sí lo están. ¡Adiós! Diplomacia, mucha diplomacia ahora. Él tiene la llave. ¡Wow! ¿Qué estás esperando? Tome la llave, señor Perdy, o haga que abra la puerta. Escucha, muchacho. Yo levanto pesas, ¿entiendes? Así que nos das esa llave o... Estamos perdidos. ¿Yo? Escuche decir, por favor. ¡Señor Perdy, mire! ¿Quién eres tú? No temas, Jenny, estoy detrás de ti. ¡Qué pesadilla! ¡Señor Perdy! ¡No! ¡Señor Perdy! ¡Corra! ¡Qué desastre! ¿Por qué hiciste eso? Para salvarlo de ser aplastado por ellos. Ya estoy viejo para esto. No entiendo qué está pasando. Tú, esto... Bienvenido al club. ¿Dónde estamos?
Creo que debemos quedarnos juntos. Sí, claro. Para esconderse detrás de mí en caso de que Sin Cara aparezca otra vez. Pues, sí. Pero es para protegerte. Está bien, está bien. También yo me protejo. Pero la unión hace la fuerza, ¿sabes? Thank you.
Ya llegó la Navidad, la 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 la, la estación de la alegría, la 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 la. Soy Jenny. ¿Dónde es aquí, señor Perdy? Me da miedo mirar. Un pantano. Estamos en un pantano. Ah, ¿por qué no nos ocurre nada? Nos han tragado, lanzado, pisoteado. No lo sé. Todo lo que sé es que ya no aguanto esto. Estoy enloqueciendo. ¿Por qué me sucede esto a mí? Carácter tiene usted. Para mí tampoco es un picnic. Tampoco eres de mucha ayuda. Al menos no estoy enloqueciendo. Vaya. Un momento. Un momento. Eso es. Eso es que no recordamos nada sino nuestros nombres. Claro, tiene sentido. Sí, sí. Nada nos lastima porque esto no es real. Jenny, esto es un sueño. Realmente está enloqueciendo, señor Perdy. ¿Pero el sueño de quién? ¿No es verdad? ¡Este es tu sueño! ¡Déjeme en paz! ¡No estaré ni un segundo más aquí! ¡Despierta! 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 ¡Despierta ya! Oh, por amor de Dios, señor Perdy. Si es mi sueño, ¿por qué estoy padeciendo todo esto también? Piénselo un poco. Mientras remo hacia la cabaña. ¿Cabaña? ¿Dónde? A su izquierda. ¿Por qué vamos hacia allá? Es necesario. ¿Por qué? ¿Será una pista? Esperemos que no haya burbujas. Sueño, ¿no? Todo eso es tan infantil. Gárgolas, zombies, reptiles gigantescos. Sí, parece una función doble en el autocine. ¡Jenny! ¿Qué? ¡No! Lindo, ¿no? No es
va en serio. ¡Señor Perdi! ¿Qué está buscando? ¡Al tipo sin cara! ¿Quién lo necesita? Creo que somos suficientes. ¡Suéltame! Necesito un arma. ¿Alguna otra cosa, señorita? ¿Un refresco? ¿Té? ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¡Hey! ¡Cuidado con el traje! ¡Ya lo tiene, señor Perdi! ¡Ya lo tiene! Ahora sé por qué el tipo sin cara no se presentó. Porque esto es un sueño. El sueño de él. Él es quien ha estado haciéndonos todo esto una y otra vez, poniéndonos dentro de esta cámara de tortura. ¿Quién eres tú? Tiene que ser alguien que conocemos, señor Perdi. Alguien con quien no fuimos agradables. Obviamente. Alguien a quien tratamos mal. Sigue, sigue. Alguien a quien torturamos. ¡Recuerdo! ¡Soy un maestro! ¡Estoy en su clase! Y también Daryl Krafman. Este pequeño holgazán durmiendo en mi clase otra vez. ¿Eh, señor Krafman? ¡Despiértelo, señor Perdi! ¡Despiértelo! ¡Despierta, Krafman! ¡Despierta! ¿Me oyes? ¡Despierta! Buenos días, señor Krafman. ¿Durmió usted bien? Sí, yo, es decir, lo siento, señor. Pues lo siento, señor, no es suficiente, jovencito. Te lo mereces. Es que yo no entiendo el latín, señor. Ah, pero claro, qué tonto soy. Historietas y películas de monstruos, esas sí son su estilo, ¿eh, señor Krafman? Trate de cambiarme una clase de escritura creativa, señor Perdi. ¡Nadie se cambia de mi clase, jovencito! ¡Nadie! ¿Qué le parece eso? ¿Señor Perdi? ¡Señor Perdi! ¡Señor Perdi! ¿Tokio? ¡Señor Perdi! ¡Nadie se está durmiendo de nuevo! ¡Pesadilla! Oh. Vaya, señor Perdi. No sé qué decir excepto gracias por el cambio. Ni lo menciones, Daryl. Duérmete, Daryl. ¡Basta de eso, jovencita! Sí, señor. Lo siento, Daryl. Oh. Señor, ¿por qué es tan amable conmigo de repente? Bueno, Daryl, digamos que... No, quiero decir que... Bueno, digamos que finalmente desperté y olí una urna... digo, una taza de café. Oh.
soy un nuevo guardián. Creo que ser una rata con un ratón como Daryl no da resultado. Pregúntenle al señor Perdi. Él aprendió del modo difícil que no es sano irse a dormir con la conciencia sucia. Tus sueños pueden perseguirte. ¡Hey! Una manzana roja. ¡Ya! ¡Sin gusanos! ¡Hasta la próxima, niñas y niños! ¡Felices gritos!